Hoy continuamos conversando sobre las colecciones de la Universidad de Guadalajara para dedicar esta sección a la obra de Joao Rodríguez, un artista cuyas piezas se encuentran ya en colecciones muy importantes nacionales y también internacionales, como en la Casa de las Américas en La Habana, Cuba, como en la Caixa Nova de Ourense en España, y por mencionar solamente algunas. Y desde luego está dentro de la Pinacoteca José Atanasio Monroy desde el año 2000, por haber ganado en ese año el segundo lugar del premio de pintura que lleva este mismo nombre del autor jalisciense, con una pieza que tituló Sacrificio a la hora del té. Una pieza abstracta que presentó en un momento en que las expresiones figurativas, especialmente aquellas del realismo fotográfico, predominaban en el escenario de la plástica jalisciense. Escuchemos las características de esta pieza que hace 20 años hizo ganador a Joao Rodríguez del concurso. Sacrificio a la hora del té es el título que tiene la pieza con la que participé y gané el segundo lugar del premio José Atanasio Monroy. En ese momento se vuelve determinante para mi producción y mi proceso creativo, tanto la poética del lenguaje como la poética de la imagen. Este cuadro es parte de una búsqueda en la que estaba trabajando formatos cuadrados y que exploraba y buscaba posibilidades de composición dentro de un cuadrado. Trabajo mucho de forma horizontal y pintando por los cuatro lados de la pieza, rodeándola y buscando como un equilibrio por cualquiera que sea la lectura de este cuadro. Esta pieza en su composición formal tiene un recuadro al centro y cuatro tensores que van hacia los cuatro vértices del cuadro, lo que hace que toda la atención se centre en este cuadro principal, en este cuadro central, y que estas formas también ayudan como la fuerza, como un equilibrio dentro de este formato. La tela está preparada con un polvo de mármol que antes de secar es esgrafiado, y aquí también se vuelve determinante como esta forma de trabajo, que ha sido una relación entre la gráfica, el dibujo, la línea, las técnicas de grabado como de estampación aplicadas a la pintura. Hay formas y manchas que están hechas con espátula, otras con brochas como de 3 pulgadas, y que corresponden también con una gesticulación de una abrazada o de un movimiento de trazo dentro de la tela que permitía el formato grande y un trazo grande también. En ese momento veía mucho como Orozco también, entonces me interesaban mucho esas pinceladas casi de lo que abarca el brazo, y el formato me permitía hacerlo. Entonces el formato cuadrado, la poética del lenguaje, la poética de lo visual y distintas técnicas que podrían ser relacionadas al dibujo, a la gráfica y a la pintura, se vuelven una constante a partir de esta serie y de esta pieza con la que concursé en el premio Atanasio Monroy. Joao Rodríguez utiliza distintas técnicas y recursos extrapictóricos para dar salida a conceptos que de alguna manera se relacionan con la naturaleza. Su expresión parte de nuevos lenguajes visuales y transita entre diferentes disciplinas utilizando soportes y materiales distintos. Y si bien la obra ganadora en el concurso presentaba cierto barroquismo en sus formas y en los contrastes lumínicos, encontramos en gran parte de su producción plástica creaciones que tienen soluciones formales que plantean un concepto nuevo del viejo género del paisaje. En él da visibilidad a los valores estéticos de las formas orgánicas
buscando siempre la armonía y el ritmo en la composición. Vamos a escuchar lo que él nos dice respecto al desarrollo de su trabajo. Como les decía, y yo podía reconocer que ese momento de mi carrera fue determinante para definir también como un rumbo de producción artística, pictórica, dibujo y de gráfica. He trabajado mucho con simétricos, he trabajado mucho con sombras, con reflejos, y que llevándolo al uso del lenguaje, he trabajado con palíndromos y con capicúa. Capicúas eran estas cifras numéricas que tienen como esta composición del palíndromo, que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, creo que ha sido como desde este formato cuadrado, el circular y el caminar las piezas en el momento que estoy trabajando, buscar un equilibrio desde cualquiera de sus puntos de lectura, ha sido una constante como esta búsqueda y poner a prueba con distintos elementos y su equilibrio, tanto como el dibujo, los dibujos de una sola línea, como el titular toda una serie con frases y palabras que son palíndromos, ¿no? Que se leen de izquierda a derecha y que tienen ya este equilibrio, que tienen una letra o una palabra central que a partir de ahí espejea y que equilibra también en una forma de leer estas frases, y al mismo tiempo he tratado de mantener como ese equilibrio también en mi trabajo en cuanto a la búsqueda compositiva y estética. El especial interés que Joao Rodríguez ha mostrado a lo largo de su carrera por el trazo de la línea aparece muy evidente en uno de los últimos proyectos que está llevando a cabo, con el sugerente título de Dibujos de una sola línea para colorear el cielo, en el cual, desde una perspectiva distinta, delimita el paisaje celeste de las siluetas arquitectónicas de una ciudad. Podríamos decir que todo el universo de este artista está arraigado en la meditación, en la búsqueda de lo esencial. Se trata de un trabajo en cerámica, de obra gráfica, de pintura o de dibujos, tanto como en sus propuestas experimentales como esta, de la cual le hemos pedido que nos comente. Caminar viendo el cielo es el proyecto en el que estoy trabajando actualmente y desde hace aproximadamente 3 años. Y creo que se vuelve un hilo conductor desde esta búsqueda con estos formatos de cuadrados en los que yo estaba trabajando y los que les compartí ahorita el proceso y cómo ha evolucionado mi trabajo. Creo que se vuelve justamente este hilo conductor desde trabajar en un formato cuadrado, trabajarlo rodeando, caminando y buscando un equilibrio desde cualquier punto de vista desde estas piezas, que ese equilibrio se volvió también lenguaje en los palíndromos, en los números, que el dibujo que yo hago de una sola línea, ya sea de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, sin despegar la mano con la que estoy trabajando sobre el soporte, esa técnica de respiración también para lograr el respirar, trazar y no despegar, se vuelve una constante que la vimos hace poco, ¿no? Con esta salida de los dibujos de una sola línea para colorear el cielo, que es un libro de descarga gratuita, un libro para colorear, para ser intervenido en los hogares, y que estos dibujos y estos trazos en los que se perfila la arquitectura en contraste con el cielo, se vuelven después las placas o los trazos con los que realizo las placas o las matrices con las que imprimo después sus grabados. Entonces creo que ha sido una búsqueda y un hilo conductor desde esa experiencia de haber trabajado
estas piezas, de haber puesto a concursar una de estas piezas en el premio José Tenorio Monroy, y que de verdad fue determinante para mí, para mi proceso creativo, para mi carrera, y ha sido un gusto compartir con ustedes pues este caminar en mi trayecto y en mi proceso creativo. Está en mi estudio. Muchas gracias, maestra, por la pregunta, y es un gusto haberlo platicado y compartido con ustedes. Con la presencia de Joao Rodríguez, quien además de un artista visual es un muy destacado gestor cultural, terminamos el ciclo dedicado a la colección de la Pinacoteca José Atanasio Monroy del Centro Universitario de la Costa Sur de Jalisco, y los invitamos a partir del próximo lunes a ver el bloque dedicado a la colección del Museo de las Artes. Muchas gracias.